más conciertos prepara este 1 de mayo, Día del Trabajador, uno de los conciertos más esperados por la comunidad latina, con un cartel que tiene artistas de talla internacional. En esta ocasión nosotros tenemos un evento donde estaremos organizando desde las 17 horas que estaremos nosotros allí, abriremos puertas a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en la cubierta de Leganés, 1 de mayo. Allí contaremos con artistas de primer nivel, como lo es el grupo Nietzsche del maestro fallecido Jairo Valera. También estarán un mano a mano del despecho con John Ale Castaño y Charrito Negro. Para la juventud y para la gente que le gusta el tema de perreo, reggaetón, tenemos a J Balvin. La gente clásica que le encanta el merengue, tenemos uno de los grandes merengueros de la República Dominicana, como lo es Sergio Vargas. Para la gente de Ecuador, tenemos a Juanita Urbano. Tenemos grupos de Honduras que vienen representando a Honduras, como son el grupo Santa Fe. Hemos también incluido en este evento a Pido Tejeda. Este es un evento que siempre lo organizamos de cara al público, un evento familiar, un evento donde se comparte cultura gastronómica y musical. El promotor del evento, Gregory Adames, indicó que la empresa ha preparado a conciencia el concierto. Para ese mega concierto que tenemos programado el día 1 de mayo, hemos tomado muchas iniciativas favorables para que ese evento salga súper bien. Tenemos un sonido profesional de 70.000 vatios y se van a distribuir por toda la plaza de toros, de una manera a otra, para que todo el mundo escuche el mismo sonido, bien distribuido, un sonido aéreo, distribuido en cuatro partes. La primera 2.000 entradas a 10, la segunda 2.000 entradas a 15, la tercera 2.000 entradas a 20. Y en taquilla le puede costar desde 25 euros. Esas son entradas generales. Luego tenemos palcos para, si usted quiere estar tranquilo con su familia, pasarla bien de frente al artista, hacerse foto con el artista. Porque usted compra una entrada VIP, nosotros le vamos a facilitar al que compre su palco VIP una persona para que, si quiere hacerse foto con Grupo Nietzsche, oye, me interesa hacerme una fotico con Grupo Nietzsche, que brevemente vaya al camerino, se haga una foto y fuera. Eso lo vamos a hacer con la gente que compre su entrada VIP, porque tiene su nombre VIP, entonces le vamos a dar ese capricho para que lo tengan todo en ese evento. Por motivo de seguridad, a los menores de edad se prohibió que no se podía entrar el niño si hay bebida de alcohol, que se denomina un evento para mayor de edad. Uno de los puntos que más recalcó es hacer saber que todos los artistas están 100% confirmados. Los artistas, siempre doy gracias a Dios, porque a veces para algunos países de Latinoamérica, cuando le dan la visa a un artista es como sacarse la lotería. Los artistas, gracias a Dios, están todo confirmado, están con su visado en mano y están listos para estar presente el 1 de mayo. De hecho, algunos de las agrupaciones están ya de gira. Y enterrado vivo, que Dios se apiade de mí. Si la gente entendiera cómo es que yo a ti te amo, yo te juro no hablaría mal de mí. Moviendo la cintura, ese ritmo punta que ¡una mano arriba! Levantando las manos. Flor, estás arrepentida, yo lo siento, corazón. ¡Ayuda! Imaginé ciego de querer por una simple aventura que solo fue una locura de tragos y nada más. Si vas a cerrar o no, si quieres atormentarte, vámonos manual o en el automático. Tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo, wow, wow, wow.